What's up, everybody? My name is Michael Centeno, and I am a filmmaker from the Northeast San Fernando Valley. And I'm here today to ask for your help and support in telling the story. The story I want to tell is about a young Chicano kid and his deep fascination and love for El Espíritu, a luchador character from Mexico's golden age of cinema. What does this young kid have in common, or why does he love this character so much, you may ask? Well, let's take a look at the origin story to find out. Cuatrocientos años después del intento de la conquista de nuestros antepasados, había un hombre en un pueblo muy lejano en la sierra y tan pequeño que nunca fue nombrado. Este hombre era conocido como Don Rafael. Don Rafael era un hombre muy respetado por su comunidad. Se decía que aquel que lograra su amistad se ganaría un aliado para esta vida y para la próxima. Don Rafael vivió su vida bajo tres principios básicos. Provee por tu familia. Respeta tu palabra y nunca le niegues la ayuda a quien te la pida. En una noche como ninguna, donde la luna fue roja y el viento de los dioses sopló con furia en el pequeño pueblo, Don Rafael cayó enfermo. Había estado sacrificando su propia comida para poder alimentar a sus hijos y a su amada esposa. A medianoche, Don Rafael fue visitado por un espíritu. El espíritu le susurró al oído por lo que parecieron horas y horas. Él solo escuchó. Tiempo después, al cantar de los gallos, corrió la noticia de que Don Rafael había muerto y había renacido como el espíritu. Okay, so that's the origin story of El Espíritu. All donations will go toward the production and post-production of this short film. You'll be getting various donations. For your donation, we have various prizes available for you, as you could tell. And if that still wasn't enough, I wanted to introduce you to one of the stars of the film, Bucket. Bucket, say hello, Bucket. Not to me, over there to the audience. To the camera, Bucket. We're still working on training them for the film, so hopefully by the time the film gets funded, he'll be available to act on cue. But we're working on it. Thank you for watching, thank you for supporting, and helping us tell this story.